El Atlético de Madrid y el Vojvodina Yugoslavo, campeones de liga en sus países, van a jugar un tercer encuentro en los octavos de final del Campeonato de Europa. Es el desempate definitivo. Saca el Atlético e inicia su primer avance en esta noche fría y desapacible del Estadio Manzanares. Pantelić, el portero yugoslavo, sigue atentamente el juego. Adelardo arranca desde atrás y pasa a Mendoza situado en la izquierda. Después de intervenir Collar, el mismo Adelardo que viene lanzado dispara y abre el marcador a pesar de la estirada de Pantelić. 1-0 a los 3 minutos. Inmediatamente después llega el segundo. Se ha castigado al Vojvodina con un tiro libre que ejecuta Calleja fuerte y raso. Rebota ligeramente en un defensa y se cuela. El 2-0 acusa una superioridad aparente que parece asegurar la goleada. Pero son muchas las ocasiones perdidas por ambos bandos, como esta del Atlético. A los 24 minutos, un golpe franco que tira Taka por bajo a corta distancia para Vojvodina peligrosamente. 2-1. En el segundo tiempo presionan los blancos y juegan con fortaleza y rapidez. Y a punto están los forasteros de lograr la igualada si la madera del marco no se lo hubiese impedido. Pero la presión yugoslava recoge su fruto a los 22 minutos con la inesperada actitud pasiva del portero Rodri. Es el empate a 2. Ya está lesionado Mendoza cuando Gárate le hace un pase preciso que puede ser y no fue gol. Ocasión perdida. Otras oportunidades se malogran también por la acertada actuación de Pantelić. Y llega el final reglamentario. Hay que jugar una prórroga de media hora. Los entrenadores aleccionan a sus huestes. El árbitro irlandés O'Neill decreta 2 expulsiones tardías de los yugoslavos. El Atlético ha salido rejuvenecido y juega con ganas. Resultado de su gran presión es este tiro que rechaza el larguero. El portero yugoslavo prodiga caricias, pero detiene balones. Y en pleno dominio Atlético a los 12 minutos, el contraataque blanco, llevado por Taka, se traduce en el gol de la victoria yugoslava que sorprende a sus mismos seguidores. Jamás se pensó que el Atlético pudiera perder un partido que tenía ganado en los primeros 5 minutos.